Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a una emisión más de este espacio de Noticias al Día, en donde les vamos a conocer la información correspondiente dentro de este primer caso en cuanto a la región Tlaxcala Texmelucan. Y dentro de lo que son redes sociales, pues bueno, le comento que usted nos puede encontrar como Garco Producciones, tanto en YouTube como en Facebook, donde podrá conocer información relevante en cuanto a la región, a lo que es el estado y también a nivel nacional. Dentro de lo que es la primera nota, dan banderazo de salida al programa estatal Bájale dos rayitas. Dirección de Políticas Públicas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Ayuntamiento de Calpulalpan y la Policía Federal dieron el banderazo de salida al programa estatal Bájale dos rayitas, que tiene como objetivo disminuir las muertes y discapacidades por accidentes automovilísticos. En su intervención, el titular de SECTE, Noé Rodríguez Roldán, afirmó que estas acciones deben realizarse para crear conciencia entre los conductores de la importancia de manejar con precaución y a una velocidad moderada, los cuales dejan incalculables daños materiales, pero sobre todo las pérdidas de vidas humanas o lesiones que en muchos de los casos impide que las víctimas se reintegren a sus actividades cotidianas. Por su parte, el director de Políticas Públicas, Lenín Calva, afirmó que el trabajo de prevención es de todos y eso incluye a las diferentes instancias de gobierno. No se trata que nosotros estemos preocupados y la ciudadanía no. Se trata de que también la ciudadanía ponga de su parte. Se trata de que también ellos tengan la conciencia de que tienen que tomar el volante y tener precauciones. En tanto, el inspector de la Policía Federal en Calpulalpan, Javier García, dijo que para disminuir accidentes, el costo de las sanciones ha incrementado. Antes una boleta de infracción era 150 pesos. Yo, estando trabajando así en la carretera, llegaba a ser una boleta de infracción y a mí me decían, pues hazme dos, o sea, voy a pasar de regreso igual, o sea, es conciencia, o sea, no se entiende, ¿eh? Entonces, a hoy la boleta de infracción son 4,600 pesos, ya es algo que yo creo hasta a mí, ¿no?, me afecta. También se dio a conocer que el 50% de las causas de percances automovilísticos son por distractores, 25% por exceso de velocidad y violaciones al reglamento de tránsito, y el 25% restante por el uso de alcohol u otras sustancias. En otro de los temas, se exhorta a CESA a evitar anafres o leña en lugares cerrados durante temporada invernal. Esta temporada de frío, la Secretaría de Salud exhorta a la ciudadanía a no usar anafres o leña dentro de las viviendas para evitar intoxicación. Ernesto García Lara, responsable estatal de enfermedades transmisibles respiratorias e influenza, dijo que el estado se encuentra entre las 7 entidades más frías de la República Mexicana. Cuando ellos meten un anafre, una chimenea o alguna otra fuente que cause una combustión de carbón o de gas LP para mantenerse calientes, esta combustión va a generar monóxido de carbono, el cual va a estar circulando en el aire ambiente de ese cuarto si no está ventilado. El problema con este gas es que es inodoro, no causa irritación en primera instancia y puede ir generando poco a poco un caso de intoxicación. Agregó que esto puede causar isquemias, lesiones irreversibles o hasta la muerte. Es por ello que la Secretaría de Salud sugiere que no se utilice ninguno de estos medios para calentarse en cuartos que no estén ventilados, o de hecho no hacerlo en ninguna instancia cerrada, en ninguna habitación que esté cerrada, sino que esté en el exterior, que tenga buena ventilación, y pues cubrirse con cobijas, chamarras o calefactores específicos para esto, pero que no requieran ningún tipo de combustión. Resaltó la importancia de saber cuáles son los síntomas de intoxicación, como dolor de cabeza, mareo, complicaciones al respirar, náuseas y sueño. En el caso de presentarlos, es necesario acudir inmediatamente a su centro de salud más cercano y atender las recomendaciones que emita el sector salud. Cambiando de información, asociaciones civiles analizan municipios para construcción de Escuela de Cultura Física de Tlaxcala. Exfuncionarios del deporte y de asociaciones civiles dieron a conocer que ya iniciaron con acercamientos con autoridades de los municipios de Huamantla, Tecla, Panotla y Santa Apolonia Atacalco para la construcción y operación de la Escuela de Cultura Física en Tlaxcala.
Sin embargo, resaltaron que el proyecto dependerá de las reformas que diputados locales realicen a la Ley de Cultura Física y Deporte. Al respecto, Sergio López Hernández, uno de los principales impulsores de la propuesta y expresidente de la Asociación de Patines sobre Ruedas, reveló que ya iniciaron acercamientos principalmente con los municipios de Tetla, donde opera el Centro Regional de Alto Rendimiento Deportivo y el Instituto del Deporte de Tlaxcala, con Huamantla, que cuenta con la unidad deportiva con espacios para la práctica de diferentes disciplinas, con Panotla, donde se ubica una de las mejores pistas de atletismo, así como de Santa Apolonia Tacalco, que cuenta con la única alberca olímpica de Tlaxcala, un campo deportivo de fútbol con pasto sintético, pista atlética, entre otros espacios más. En otro de los temas de la región Tlaxcala-Texmelucan, inauguran en Tlahuapan unidad básica de rehabilitación. Este martes, Teresa Roa Benítez, presidenta del Sistema Municipal DIF de Santa Rita Tlahuapan, en compañía de la delegada del Sistema Estatal DIF en Texmelucan, Elizabeth Pérez Rodríguez, así como del edil Vidal Roa Benítez, realizó la inauguración de la Unidad Básica de Rehabilitación, en donde señaló que existen muchas personas que lo necesitan y por ello se estará trabajando al 100%, brindando un trato digno y atendiendo a cualquier tipo de discapacidad, sin importar el lugar de donde provengan. Por su parte, el presidente Roa Benítez agradeció todas las atenciones y apoyo de la delegada hacia el CEMEDIF, pues resaltó que la administración anterior solo dejó el edificio. Sin embargo, actualmente con apoyo del gobierno estatal se logró equipar la UBR, por lo que dijo que su gobierno se encuentra comprometido con la sociedad, por lo cual se trabajará por todos sin distinción alguna dentro de aquella zona. En otro más de los temas, se encuentran o decomisan, de acuerdo a un informe realizado por autoridades federales, del 3 a 10 de diciembre del año en curso, elementos del Ejército Mexicano en coordinación con Policía Federal y Policía Estatal lograron el aseguramiento en San Martín Texmelucan, San Matías Tlalán, Caleca, San Salvador El Verde y Tepeaca de 45.510 litros de diésel, 32.400 litros de gas LP y 10.600 litros de aceite crudo, así como de 187 contenedores y 83 vehículos presuntamente utilizados para el traslado de combustible ilícito. Y en más de lo relacionado a este tema, confían en Texmelucan que Guardia Nacional controle el robo de combustible. Integrantes de los comités de vecinos vigilantes en San Martín Texmelucan resaltaron que esperan que con los pronunciamientos realizados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el trasiego de combustible pueda ser detenido, ya que a pesar de que hace más de un año se instalaron las bases de operaciones mixtas en la región, las actividades ilícitas no pudieron ser abatidas, por lo que destacó la necesidad que quienes conforman esta nueva fuerza de la Guardia Nacional salgan a realizar recorridos constantes que inhiban a quienes están ligados al robo de combustible, pero también realicen acciones para combatir otros delitos como asaltos y robo de vehículos en el municipio texmeluquense. Y ya para ir concluyendo con nuestra información, proyectarán en Texmelucan cine navideño por temporada decembrina. Con motivo de estas fechas decembrinas, las autoridades municipales de San Martín Texmelucan estarán proyectando diversos largometrajes en el Salón Multiusos del Complejo Cultural Texmeluquense a partir de las 4 de la tarde durante los días 13, 17, 18, 19 y 20 de diciembre, con una película distinta y con acceso gratuito para quienes busquen disfrutar del denominado cine navideño que han preparado las autoridades de aquel municipio para estas fechas decembrinas. Así es que bueno, pues ahí parte de la información para todos aquellos que gusten de las películas con temática navideña, para que asistan al Complejo Cultural Texmelucense durante los días señalados hace unos minutos. De esta manera concluimos con nuestra información preparada para este miércoles ya 12 de diciembre de 2018 aquí en Noticias al Día. Silva, estudio de belleza y uñas. 23 años de experiencia ofreciéndole siempre el mejor servicio en cortes, peinados, tintes, mechas, extracción de color, tratamientos faciales y capilares, así como aplicación de uñas, French, natural y cristal. Además, manejamos paquetes para novia y 15 años. Visítanos en calle Aquiles Cerdán número 19, segundo barrio en Huejotzingo. Citas a los teléfonos 227-107-2300 y 27-619-07. Silva, estudio de belleza y uñas.